La muerte es aquello de lo que todo ser humano siempre ha temido. Por más que intentemos escapar de ella, ésta logra alcanzarnos de una u otra manera. Hay un dicho famoso que dice, la única constante en la vida es la muerte. Esta, al ser parte del ciclo de la vida, hace que todos debamos llegar a ese nefasto momento. Esto ha ocasionado que muchas personas a lo largo de la historia hayan intentado burlar al destino queriendo evadir a la muerte. El deseo de burlar a la muerte, no solamente propia, sino también de nuestros seres queridos, se ha visto plasmada de diversas maneras, como por ejemplo en 1984, Tim Burton estrenó un cortometraje llamado Frankenweenie y que varios años más adelante se convertiría en el largometraje clásico llamado Frankenstein, del cual seguramente ya has oído hablar. Esta historia nos puede parecer algo sacado de la imaginación de alguien muy creativo y que no pasa de ser más un cuento de terror mezclado con un poco de ciencia ficción. Sin embargo, esta clásica historia ha ocurrido en la vida real varias décadas atrás. Robert Cornish, nacido a principios de 1900, fue un biólogo estadounidense que desde su infancia fue denominado como un niño prodigio por su inteligencia. Cornish tuvo variados proyectos innovadores en mente. Entre ellos, uno que permitía leer periódicos bajo el agua con lentes especiales, entre otros. Pero como ya se pueden estar imaginando, el proyecto que metió a Cornish en la historia fue por su gran interés por reanimar cuerpos sin vida, algo que estaba muy de moda en aquellas épocas. En 1932, hizo una propuesta macabra dentro de la comunidad científica que dejaría sorprendido incluso a sus colegas, haciendo que alcanzase cierta fama. Cornish no ocultaba su interés por devolver la vida a los muertos, y aseguraba que era capaz de dicha hazaña. Incluso decía que podría demostrarlo en una prueba con algún prisionero a quien se aplicase la pena de muerte. Cornish no era un simple loco con ansias de fama y dinero, era un genio y bastante respetado dentro de la comunidad. Todo aquello que mencionaba sobre el oscuro experimento de reanimar a los muertos era el resultado de una larga investigación que ya llevaba mucho tiempo realizando. El punto más importante de su plan consistía en un balancín que se utilizaba para hacer fluir la sangre en las personas recién fallecidas, mientras que se inyectaba en el sistema circulatorio del cadáver una mezcla de suero salino, oxígeno, anticoagulantes y epinefrina, la cual es conocida también como adrenalina. Aquel mórbido experimento se ha realizado durante largos meses sin obtener resultados relevantes. Cornish al ver esto, concluyó que el tiempo desde el óbito hasta el inicio de la reanimación era excedente, por lo que intentó reducirlo. El intento de reanimación se ha realizado en víctimas de ataques cardíacos, ahogamientos o electrocusión, pero Cornish seguía sin tener el resultado que deseaba. Pero lejos de rendirse, el joven científico decidió perfeccionar su método probando el experimento con animales. Compró a cinco perros fox terrier, y a cada uno de ellos los bautizó con el mismo nombre, Lázaro. Esto teniendo como referencia al personaje bíblico con dicho nombre, quien fue capaz de vencer a la muerte cuando fue resucitado por Cristo. Estos perros se volverían el emblema de su investigación. De los cinco perros, Cornish solo logró revivir a Lázaro 4 y 5, los cuales estuvieron clínicamente muertos dicho suceso histórico fue asistido por varias personas de la prensa quienes fueron testigos del sorprendente pero macabro experimento se cuenta que lázaro v revivió luego de estar cinco minutos fallecido pero volvió a fallecer a los pocos minutos de que el experimento funcionase la historia fue distinta con lázaro iv que revivió exitosamente pero en un estado muy precario ciego tembloroso y apenas tenía capacidad de movimiento. A pesar de las condiciones en las que se encontraba, Lazarus IV permaneció vivo varios días, lo que convenció a Cornish de insistir en su ilusionante proyecto. Como su experimento con los perros fue exitoso para Cornish, en 1947 decidió retomar sus pruebas con humanos, alegando que estaba listo para la hazaña. Fue entonces que Thomas MacMonigal un prisionero en el corredor de la muerte se puso en contacto con Cornish para ofrecer su cuerpo voluntariamente a una posible reanimación luego de que fuera ejecutado. Dicha petición fue rechazada rápidamente por la policía de California ya que había preocupación entre las autoridades que un peligroso asesino, al ser reanimado, tuviera que ser puesto en libertad bajo la cláusula de doble peligro. Que prohibía a las autoridades procesar a una persona por el mismo delito más de una vez, por lo tanto, se prohíbe también ejecutar varios castigos por un mismo delito. Tras la denegación de las autoridades, Matt Monigol fue ejecutado en la Cámara de Gas el 20 de febrero de 1948, sin opción a ser reanimado posteriormente. Luego de este hecho, Cornish fue alejándose gradualmente de la comunidad científica. No hay muchas referencias sobre qué sucedió después con respecto al tema, pero es posible que Cornish haya insistido en sus investigaciones, pero esta vez al margen de la comunidad científica, ya que empezaban a verlo con suspicacia e incredulidad, llegando incluso a acusarlo de caer en tentación de la prensa sensacionalista, para así poder financiarse. La única constante en esta vida es la muerte. Todos, tarde o temprano, Debemos llegar a ese fatídico momento y aceptar nuestro destino. Cornish, a sus 62 años de edad, falleció el 6 de marzo de 1963, sin lograr su objetivo de burlar a la muerte. Ni siquiera el brillante científico pudo escapar de su destino. ¿Qué harías tú para escapar de la muerte? Me encantaría leer tus comentarios. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó el video, por favor apóyame con tu like. Si es la primera vez que me ves, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún contenido. Aquí contaremos variedad de historias extrañas del mundo en que vivimos. Un abrazo a todos y buenas noches.